Nuestra... Presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños beneficios en a la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la de pendiente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran empleador. La transparencia gubernamental continúa siendo tal vez importante. Las leyes Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada, soy la directora de UTEC Borderplex y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos en el teléfono en cabina es el 656-613-1113 o enviar un mensaje en el 656-609-0690. Ahí nos, nos puede atender nuestro compañero Arturo Galarza que está en cabina y le agradecemos al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que brinda a UTEC Border Flex como ustedes sabrán eh, cada jueves tenemos este espacio en donde pues, les explicamos que utec borderplex pues, es una organización formada por varias instituciones eh, de educación asociaciones civiles empresas que están enfocadas en la educación y en la difusión de habilidades digitales y tecnológicas eh, esta difusión, pues la realizamos mediante cursos, talleres, conferencias, capacitaciones, eh, dedicadas específicamente a, a la niñez, a la juventud, ¿verdad? Para poder eh, hacerles llegar todos estos eh, cursos innovadores, lo que es la tecnología de innovación, y así poder desarrollar en nuestra población, pues, una, una población más competitiva en habilidades tecnológicas que impacte en el crecimiento de nuestra región y pues que nos haga crecer, ¿verdad? Tanto personal como eh, familiar y, y, y en la ciudad. Y pues en esta ocasión, como cada jueves, tenemos un invitado. Y pues en este día tenemos una, una invitada muy especial que ha tenido una trayectoria muy... Muy fructífera. Ella es Tania Olivier, es ingeniera en sistemas computacionales, eh, tiene una maestría con especialidad en inteligencia artificial. Es una mujer muy creativa, innovadora, activa en diferentes áreas. Es fundadora de Maker Digital, que es una empresa de desarrollo de software. También es cofundadora del programa COADI que es una plataforma educativa de temas de ciencia y tecnología para Latinoamérica. Tiene más de ocho años de experiencia en desarrollo de software, procesamiento de imágenes e inteligencia artificial. Eh, más de cuatro años de experiencia en el área de innovación educativa. Ha contribuido en siete publicaciones de artículos científicos en temas de inteligencia artificial. artificial. Algunos de ellos son citados en otras investigaciones científicas. También ha participado en el Congreso MICAI, Mexican International Conference of Artificial Intelligence, con la ponencia Using Argument Reality to Ident Identify Malformations y demás técnicas de innovación. También formó parte del consejo de UTEC BorderPlex, esta organización pues que promueve, como les comentó, la educación en programas de STEAM en, en nuestra ciudad, en Juárez y en El Paso. Y pues ella se dedica al desarrollo de metodologías Maker, que es donde los programas de STEAM se incluyen para el desarrollo de habilidades, habilidades blandas, emprendimientos, innovación. Y está en colaboración con países como Colombia. Y pues gracias, Tania, por, por compartirnos toda tu trayectoria. Te damos la bienvenida. Y pues el tema de hoy que vas a compartir con nosotros, pues es sobre todo lo que es el, el liderazgo, el liderazgo en, en niños, en jóvenes. Bienvenida, Así Tania. Es. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, público que nos escucha. Y bueno, pues es que creo que es importante, yo sé que hay una ola muy grande donde nos estamos impulsando a todos a colaborar en temas de tecnología, de innovación, en donde el uso de la tecnología y el desarrollo de la misma es un tema importante para el desarrollo económico de nuestra región, de nuestro país. Sin embargo, también uno de los temas importantes que hay que considerar dentro de este desarrollo es el tema de liderazgo. Ser líderes, ¿qué significa y cómo es que nosotros podemos desarrollarlo desde la niñez? Porque. Y ¿por qué lo vamos perdiendo, no? Porque si nosotros vemos a lo mejor niños de menores de siete años, de 5 años, eh, realmente son tan libres y realmente pueden trabajar en equipo y pueden jugar en equipo y hacen sus propios cuentos, sus, sus propias historias sin temor a que nadie más los vaya a juzgar, ¿no? Pero llegamos a cierta etapa donde empezamos con ciertas limitaciones, donde decimos, y si digo esto y se burlan de mí, o a lo mejor empieza como a ver este, esta parte donde, eh, bueno, pues es que fulanito es el que siempre nos guía, eh, o, o el que nos da esa, esa razón de a lo mejor de guiar un juego, o en clase, y a lo mejor Sentimos que no todos tenemos ese potencial, sin embargo, creo yo que lo podemos desarrollar, ¿no? Y que mejor hacerlo siempre desde temprana edad, como lo hemos platicado aquí en UTEC. O sea, si nosotros empezamos a desarrollar estas habilidades de, de tecnología desde chiquitos, pues realmente conforme vas creciendo, como ya lo vas adoptando y, lo, y ya es forma parte de ti, realmente es algo más sencillo que cuando lo lleves ya a la práctica en el área laboral, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y por qué, por qué es importante desde esta edad, o sea, desde niños o jóvenes, estar eh, fomentando este tipo de liderazgo? Creo yo que es importante el aprender a trabajar en en equipo. ¿Cuántos de nosotros, y, y no sé, a lo mejor Adriana, tú eh, con tus hijos, desde qué edad eh, empezaron como a, a darse cuenta de que si en la escuela dejaban algún trabajo, eh, decían, ay, no, es que una de dos, o mejor lo hago yo todo porque no se ponen de acuerdo, o este, no, pues es que fulanito siempre lo termina haciendo. O al final del día este son dos, a lo mejor el equipo eran de seis personas, solamente dos trabajaron en ello. Pero sí, estoy, eh, pienso que, que uno de los puntos es, pues a lo mejor el tema de que no sabemos cómo comunicarnos y el cómo pedirnos las cosas entre nosotros, y entonces terminan haciéndolos unos es este, más trabajo unos que otros. Entonces, la importancia de empezar a desarrollar estas habilidades de comunicación, estas habilidades de liderazgo, estas habilidades de motivar a las personas que están contigo para lograr un objetivo en común, es importante empezar a desarrollarlos desde chiquitos, porque no es válido que nos digan en, en a lo mejor en la escuela, tienen un trabajo en equipo y que digan, ay no, o con fulanito no. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al área laboral, no nos van a preguntar si, si queremos trabajar con fulanito o con sultanito, ¿verdad? Este, tenemos que hacerlo y tenemos que dar lo mejor de nosotros en esa posición y poder ayudarnos a crecer de cierta forma, ¿no? Eh, hay muchos factores que, que involucran el desarrollo humano desde jóvenes hasta los adultos. Y tan es así que a veces dices, bueno, ¿por qué tal persona si se estaba desempeñando de una forma ya muy, muy bien, muy ágil eh, eh, y dirigía sus proyectos o dirigía algunas actividades de una forma muy fluida, ¿por qué de repente no? Pues hay muchos factores, ¿no? Desde qué está pasando en casa, desde cuestiones personales, qué está pasando eh, en, su, en, su este, en su entorno. Entonces sí es importante poder desarrollar estas habilidades desde chiquitos y pues de cierta forma para que cuando, conforme vayan creciendo los para ellos sea de una forma tan natural que realmente no les cueste trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo yo creo que sí es el liderazgo que es el que tiene que ir guiando, ¿verdad? A, a, tiene que ser una guía para poder llegar a un camino, pero también al guiar a los que el niño guíe ya sea su su, su, su trayecto de vida o, o algunos compañeros eh, como comentas tú, ¿verdad? Cuando tienen que hacer algún trabajo de, de, en equipo que sea parte de que los guíe, que sea un, un liderazgo que transforme, que, que, que tenga un impacto de cambio positivo, claro, ¿verdad? En, en sus mismos compañeros. Así es. Y entender que todos somos diferentes y que todos tenemos habilidades diferentes, ¿no? Porque a lo mejor en temas de... Vayámonos a la escuela, ¿no? Tenemos a lo mejor el tema de ciencias naturales, y a lo mejor Juan es muy bueno en ciencias naturales, entonces le damos el, el liderazgo, ¿no? Decir, bueno, guíanos, porque tú sabes muy bien trabajar esos temas y sabemos que nos vas a ayudar a, a, no, a crecer a, a todos nosotros en esta área, pero a lo mejor. Carlos es muy bueno en artes. Entonces, no vamos a poner a Juan a que nos lidere porque a lo mejor va a entrar en cierta frustración y no va a saber cómo. Entonces, también entender desde detectar esas habilidades fuertes que existen en cada uno de nosotros y cuando es bueno ceder o, o, o darle esa esa ese, esa bandera, no por decirlo así, de líder a cada uno de, de, de los miembros del equipo en el momento correcto. Y como equipo, muy, muy, muy bueno empezar a trabajar con una comunicación asertiva, ¿no? Donde haya un respeto en común en todo, en, con las personas con las que se estén trabajando en conjunto y para poder lograr los, los objetivos correctos. Y es que, sí, tan es así que a veces olvidamos esto porque hay cierta etapa de nuestra vida donde empiezan a lo mejor el juzgar a la otra persona, criticarla, burlarte. Y entonces ahí es donde perdemos esta dinámica, ¿no? Entonces, ante todo, el respeto, siempre, dentro, fuera del aula, con nuestros compañeros, y este, para poder llevar una comunicación asertiva y poder, pues ahora sí que lograr nuestros objetivos en común, ¿verdad? Oh, sí, claro que sí. Ahí este. Por ejemplo, en algunos niños que si se limitan a hablar en público, ¿habrá algún tipo de actividad que los pueda estimular a, a dominar ese, esa limitación, superar más bien alguna actividad que los ayude a superar para que se conviertan en líderes? Creo que aquí mucho tiene que ver, ahora sí que es el desarrollo de la autoestima de cada uno de nosotros, ¿no? Y entender que todos tenemos errores y que de cierta forma, pues no, ahí no se acaba lo que es este, eh, pues ahora sí que, que, nuestra, que nuestra seguridad, por decirlo así. Hay un, hay un punto eh, en, un, en un libro que se llama ¿Cómo hablar con cualquier persona en cualquier situación? Y muchas veces, así adelante. Vamos ahorita a un corte eh, en el radio y continuamos con nuestros amigos en un momento más. Claro que sí. Mientras eh, podemos seguir aquí platicando un poquito con nuestros amigos que se quedan acompañándonos en, la, en las redes sociales. Sí, que, claro que sí, Adriana. Pues mira. Eh, hay muchos temas y creo yo que esto es importante destacar. Y ahorita se me vino a la mente, ¿no? Antes de que me hicieras, bueno, después de que me hiciste la pregunta por qué era importante el liderazgo y trabajarlo desde chicos. Creo yo que, que no todas las escuelas, sí hay escuelas que fomentan el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación entre, entre las personas, que sea de una manera asertiva. Pero hay muchas que no, que se trabajan mucho en la parte de, de el área de conocimiento, ¿no? Si es tecnológica, si es administrativa, qué sé yo. Entonces, cuando llegamos al área laboral, a veces, y nos toca empezar a liderar grupos, no sabemos cómo. Y tan es así que hay varios pues, grupos locales y, e internacionales, ¿no? De capacitación de líderes de alto nivel, como es del Carnage como este, ahí en el Technology Hub también hay algunas empresas donde desarrollan a, a grupos de trabajo, líderes. Entonces, pero ¿por qué debe de haber ese, ese empuje, obviamente, de, de, estas, de, de las personas? Pues ya está que estás a un nivel gerencial, ¿no? Si, si nosotros lo pudiéramos desarrollar desde antes y evitar esa, pues sí. Curva de aprendizaje que a veces la forzamos y que a veces no sabemos cómo, cómo trabajarla dentro de, del área laboral. Tan es así que, que nos toca enfrentarnos y, y saber cómo trabajar con ciertas personas dependiendo de su carácter, dependiendo de su situación actual. La otra vez un compañero me dice: Oye, Tania, pues es que esto de de liderar equipos es muy difícil, o sea, el trabajo no para, eh, tal persona, no sé, eh, su papá está mal, ¿y pues qué hago? O sea, necesita él irse a, a atender las situaciones de casa, pero ¿cómo trabajo yo con mi equipo aquí? Porque el trabajo sigue, ¿verdad? Entonces, hay que activar a, a, a todo el grupo de trabajo para poder salir adelante y, este, y que no sintamos tanto la ausencia de cierta persona en tal momento ¿no? y creo yo que eso se logra pues ahora sí que sabiendo manejar y conociendo las habilidades que, que existen dentro de tu de tu equipo de trabajo ¿no? al final del día y un equipo de trabajo se puede reducir o decir que también es hasta en casa ¿no? qué habilidades tiene papá, qué habilidades tiene mamá, qué habilidades tiene un hijo, el otro, y de cierta forma apoyarnos entre todos, ¿no? Sí, así es. Y es que, eh, de hecho, podríamos decir que el liderazgo pues nace desde, desde el hogar. Ya ya entramos aquí al aire, estábamos comentando para nuestros amigos de radio que, que nos escuchan, estábamos comentando, ¿verdad?, cómo, cómo este liderazgo pues va afectando y cómo se va aprendiendo desde, desde la escuela, pero... Le comentó que, que también desde el hogar, desde el hogar inicia el liderazgo en donde los padres pues tienen que tener bien claro lo, el, con una visión muy clara hacia dónde quieren llevar a su familia y cómo quieren educar a sus hijos. Así, no sé, es. Qué opinas. Así es, exactamente, desde la casa, ahora sí que ir fomentando. Esa, ese liderazgo y que también ceder ese liderazgo no de, de padres a hijos y de y y, es, y pues ahora sí que de ciertas formas sabemos que el papá es este pues una figura de autoridad sin embargo pues ser flexibles dentro de del de, de área familiar hablábamos antes de irnos a corte de, de por qué a veces nosotros perdemos esa seguridad o esa confianza y entonces nos aislamos de, de este tema de a lo mejor decir, no, pues es que yo no puedo ser líder o nunca, o, o es, es al final del día creo yo que trabajamos un poco en el área de nuestra autoestima porque podemos ser muy muy inteligentes y creo que nos hemos topado con muchos casos, eh, puede ser en familia, puede ser en escuela, que, que dices, bueno, ¿por qué tal persona? Eh, a lo mejor tuvo los mejores resultados en la escuela, pero no logra establecer un liderazgo en el área laboral. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, nosotros nos podemos preguntar al de, a, a, a algunas personas el motivo por el cual este, tienen esa, no tienen ese, esa seguridad o confianza de hablar en público, de exponer sus ideas. Pues seguramente van a decir, bueno. No tengo nada que decir, no, no puedo hablar de esos temas, me, se me complican, eh, se me atoran las palabras, eh, creo que no le agrado a la gente, siento que voy a decir cosas eh, que no, que, que, que van a causar o no quería decir la palabra, pero decir, bueno, pues siento que voy a decir algo estúpido, ¿no? Este, me aterra a ponerme de pie delante del público, a nadie le interesaría lo que tengo que decir, no soy una persona muy interesante, entonces empiezas a juzgarte, empiezan a llegar esas palabras a ti y son bloqueos que al final del día, eh, como dicen por ahí, eh, pues ahora sí que el mayor obstáculo para poder avanzar a veces es uno mismo y entonces no. Pues ahora sí que no importa lo que digan las demás personas, eh, ustedes aviéntense, digan, expresen lo que tengan que decir, hablemos de forma asertiva, que ahí es donde se, se junta el tema, ¿no? De, de trabajar con asertividad al momento de comunicar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a dirigirnos respetuosamente con otras personas y de cierta forma lograr... Eh, contribuir a, a, a ciertos objetivos en común. Um, dejar que las otras personas expresen. ¿Cuántos de nosotros a veces empieza a hablar cierta persona y como tú sabes que ya se equivocó, lo quieres cortar, ¿no? La, le cortas la inspiración y dices, bueno, a lo mejor es porque esa persona sabe ese tema de esa forma y por eso lo está expresando. Cuando termina de hablar de su idea, o su comentario Ahora sí puedes exponer el tuyo Referente a lo que Tus conocimientos, ¿verdad? Y llegarán como un acuerdo Entonces realmente creo que Mucho tiene que ver con El hecho de quitarnos esas barreras De que no podemos O que sentimos que la gente Nos va a juzgar Y si lo hacen Pues que lo hagan, ¿verdad? Pero que no te quiten esa, esa, ese gusto De decir, bueno, lo dije, ¿no? También de cierta forma sin embargo, pues sí es importante hablarlo desde temprana edad y yo creo que aquí pudiéramos decir que una edad clave es el tema de secundaria, porque creo yo que es cuando nace el tema del bullying más fuerte dentro de la sociedad, ¿no? Y es que son los los cambios, los cambios físicos y no se diga, ¿verdad? internos hormonales en donde pues el cerebro ya empieza a Claro que se va desarrollando durante toda la infancia, pero es una explosión de hormonas <laughs> y, de, y de activadores, ¿verdad? Que, que cambian la perspectiva de los jóvenes y como dice bien la adolescencia es que adolece de, pues es, sí. es precisamente el cambio de, de actitudes, de, de forma de ver las cosas y eso afecta en su relaciones interpersonales y también pues en, en esta eh, forma de autoliderearse, ¿verdad? Su, de autoliderear su vida. ¿Qué opinas? Sí, así es. Y el tema de, muy importante, que creo que se volvió también como una moda, por decirlo así, que no, que no lo deberíamos de ver como modas, pero sí algo como un tema muy importante lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Porque como tú dices, es el momento donde surgen tantos cambios que ni uno se entiende, pero de cierta forma dentro del aula pudiera ser que el maestro apoyara con prácticas donde podamos conocer y de cierta forma aprender a tener cierta inteligencia emocional dentro del aula de clase. Y es que mucho viene, entiendo yo, mucho viene de la educación. Y del núcleo familiar del que venimos. Sin embargo, pienso yo, ahorita, obviamente, en temas de COVID, ha sido muy complicado porque los niños y los jóvenes están estudiando desde casa, pero yo sé que eso ya va a cambiar pronto, ya nos vamos a integrar nuevamente al aula. Y si nos ponemos a pensar, pues a lo mejor en las escuelas públicas no, no tienes tanto tiempo de convivir en, en, en el aula de clases. Pero en las escuelas privadas, yo creo que tienes más tiempo en, en la escuela que en tu casa, ¿no? Entonces, de cierta forma, también se lleva una formación eh, dentro del, de la escuela, ¿no? Y no es que se cargue esa responsabilidad a los maestros, sin embargo, si sí pudiéramos trabajar con ciertas técnicas, estrategias, juegos, actividades, donde estemos fomentando la creatividad, la innovación, el liderazgo dentro del aula de clase, sin salirnos en a, a temas eh, de casa, no, sino dentro del aula de clase. Y, y no dejar a un lado este tema de la creatividad, porque... Entendemos que mientras más grandes nos volvemos, si nosotros no fortalecemos este, este músculo, si queremos verlo así, de la creatividad, lo vamos olvidando, ¿no? Tan es así que, que si tú le preguntas a un niño de cuatro años, oye, ¿qué puedo hacer con este clip? casi, casi te va a decir que hasta puedes ir a, a Marte si usas ese clip, ¿no? Y si tú le dices a un chico de secundaria y conforme vamos creciendo, ¿para qué eh, usarías este clip? Pues para lo único que a lo mejor vas a decir es para, para juntar unas hojas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de la, de la creatividad, de la imaginación, de cierta forma se va pagando. Ya hablamos del hecho de que a lo mejor nos sentimos juzgados por otras personas. Y eso nos pesa en ciertas etapas de nuestra vida. Pero hay juegos, hay juegos que nosotros podemos eh, hacer en el aula de clases, con nuestros amigos, eh, simplemente hasta con la familia, ¿no? Ok. Eh, gracias, Tania. Eh, ahorita vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos en Solo Negocios Radio. Gracias. Y sí, bueno, vamos, ahorita que estamos fuera del aire, les quiero compartir uno un, jue un juego que pudiéramos nosotros hacer en casa. Eh, Lo podemos hacer en familia. Yo me acuerdo que cuando nos juntábamos más personas en casa, eh, en, en familia, decíamos, vamos a jugar papelitos. Y entonces eh, era juntar varias, varias palabras en papelitos. Las metíamos en un, este, en un botecito, como en una urna, y entonces nosotros teníamos que sacar esa palabra y tratar de que las otras personas adivinaran qué decía, este, a lo mejor primero con, con decir una referencia, ¿no? De algo que pudiera eh, a, eh, acercarse. ¿no? O sea, a lo mejor dices una, una uva, ah, pues es una fruta. Y ya pues empieza, ¿no? Es una fruta verde. Entonces, hasta que lo adivinen y luego volvíamos a hacer la ronda pero ahora no podíamos hablar sino que era con puras señas entonces al final del día nos empe nosotros empezamos a desarrollar en comunidad esa forma de comunicarnos a través de difer desarrollando diferentes habilidades y este y, y pues pues es un juego no al final del día entonces eh, te ayuda a tener esa integración grupal en donde tú logras cierto objetivo y no necesariamente a lo mejor estás en, estás en aula de clases y dices, oye, pero ¿cómo me va a poner a jugar con esto? Pues es que a lo mejor están aprendiendo, no sé, este, las capitales de la ciudad y pues trabajas con las capitales de la ciudad, ¿no? Entonces, este puedes formar equipos, puedes asignar líderes, que no siempre sea el mismo, bien importante, eh, para que todos, 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 todos tengan esa oportunidad de desarrollar esas habilidades. Oye, Tania, y ahora que que estamos, bueno, pues todavía estamos en, en pandemia, todavía no podemos cantar victoria de que ya estamos en semáforo verde y que todos vamos corriendo a las aulas porque pues aún, aún no es posible, todavía hay, hay riesgo, sobre todo pues en los jóvenes que, que aún no han sido vacunados. Pero como estamos todavía en pandemia y seguimos en casa, pues a mí lo que se me ocurre es de que si quieren los padres estimular esta área de liderazgo, pues que realicen, como tú comentabas ahorita, un juego, juego entre, entre los padres y los hermanos, un juego de mesa en donde se tiene que aprender los, por parte de los niños a respetar las reglas, a, tu, a, a respetar los turnos, o que alguien dirija los dados o, o que lea las, las reglas del juego. De esa manera en, en el juego se va aprendiendo, ¿no? Así es, exactamente. Y hasta, pues, como muchas familias también lo empezaron a hacer en algún momento, ¿no? En videollamadas, este, igual pueden trabajar ese tipo de actividades también, ¿no? A okay. lo mejor con los primos. Regresamos ya a solo negocios, ¿verdad? Y para los que apenas se están conectando o que nos eh, encendieron su, su radio, pues les recordamos que pues nos encontramos aquí Tania Olivier y su servidora Adriana Parada de UTEC BorderFlex eh, tocando el tema, ¿verdad? De liderazgo en los jóvenes. Y pues Tania, que es una experta porque ha diseñado diferentes cursos y pues diferentes eh, actividades y, y talleres sobre todo eh, en lo que es habilidades habilidades digitales en inteligencia artificial y sobre todo ahora que está con, con habilidades blandas ¿verdad? estimulando esta parte tan importante en los niños y jóvenes para que, estimular la creatividad y la innovación bueno Tania y otra pregunta que, que tengo a, Aquí para ti es, ¿qué actividades nos ayudan al desarrollo de esta creatividad? Pues como lo que comentaba a, 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 eh, fuera del aire, hay libros, ¿no? Hay actividades que podemos nosotros guiarnos y trabajar con ellas dentro del aula de clases. A mí uno de los libros con los que me gustaba trabajar cuando teníamos grupos de, de niños más chicos es uno que se llama el, ma el maestro del pensamiento creativo de eduard de bono y aquí vienen 62 ejercicios muy interesantes que puedes generar en dentro del aula de clase para que eh, empieces a desarrollar esta esta parte creativa de en nuestro cerebro no donde nosotros no dejemos de desarrollar nuevas ideas nuevos pensamientos y Ahí al hablar de nuevos pensamientos, nuevas ideas, voy a tomar un poquito el tema de la innovación, ¿verdad? Porque pienso que la creatividad va muy de la mano de la innovación, de algo que nosotros realmente necesitamos en nuestro día a día, en temas de desarrollo de tecnología, en tema de desarrollos de nuevos procesos que nos ayuden a trabajar de forma más rápida y fluida dentro de nuestro área laboral eh, y pues en, en lo que nosotros regularmente hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí eh, tengo un, 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 un ejercicio en un juego que se llama multiplicar y dice, este ejercicio implica asociaciones y conceptos de libre flujo. El acento se pone en la expansión y en las posibilidades, aunque sean remotas. ¿Cuál es el proceso? Obtenga tres palabras aleatorias, las que le venga a la mente. Por cada una de estas palabras aleatorias, produzca diez palabras más que tengan algún tipo de relación con esta palabra. Dicha relación puede ser por asociación, por concepto, por valor, por componentes, etc. ¿Verdad? Entonces, aquí a lo mejor dice un ejemplo, ¿no? Eh. Por ejemplo, no sé, la palabra amenaza. Dice, podríamos, ahora vamos a buscar las palabras que tengan relación. Ah, pues presión, fuerza, exigencia, futuro problema, eh, creíble o no, oculta u obvia, persona conocida o desconocida, qué sé yo, ¿no? Palabras que pensemos que tengan una relación con esa palabra. Y a lo mejor decimos, bueno, estos ejercicios o estas actividades... Sí funcionan, no funcionan, pero es que realmente lo que estamos haciendo es ejercitar nuestra, nuestra mente, ¿verdad? Y, y es divertido porque a lo mejor de repente dices una palabra que no tenía que ver y pues dices, ya me equivoqué, pero no pasa nada, ¿verdad? Sigamos con el juego, sigamos con la actividad y esto nos va a llevar a temas de innovación. ¿Cómo? Porque la innovación... No necesariamente significa que vamos a crear cosas nuevas, pero a lo mejor sí vamos a fortalecer procesos o productos o actividades que ya existen y dices, bueno, lo voy a hacer de una forma diferente, donde acuérdense que podemos crear muchas cosas, pero cuando ya es algo innovador es porque le estamos dando un valor agregado a esa actividad, a ese proyecto, a ese servicio, a ese producto. A, a ese algo, a esas personas con las que lo estamos implementando, les estamos dando un valor agregado, un un, este, un beneficio mayor del que ya tenían antes. Cuando nosotros ya estamos dando un beneficio mayor de algo que estamos creando, ya le podemos poner esa palabra de que estamos innovando. Y como comentas tú en el, en el juego que acabas de mencionar, ¿verdad? Si tú lanzas una, una idea. Pues estás estimulando el cerebro y las neuronas empiezan a, a interconectarse, y eso es lo que estimula precisamente pues, el pensamiento. Entre más eh, eh, redes neuronales, entre, entre más conexiones en, haya, ¿verdad? En, en las neuronas, pues claro que se va incrementando, se va ejercitando. El, el cerebro es un músculo, ¿verdad? Que, que si no lo ejercitas con ciertas actividades como la que tú has descrito, pues no se mueve no se no, no hay crecimiento y con este tipo de ejercicios pues me parece muy sencillo económico fácil que los papás lo pueden este, realizar en casa perfectamente y pues claro estimulan estimulan el cerebro estimulan el lenguaje porque de esa manera también el niño aprende empieza a, a, a relacionar a, a aprender palabras nuevas es muy, pues, muy estimulante que los que los padres ahorita que están en casa con los niños desde pequeñitos pueden darles ejemplos así muy sencillos para que ellos vayan relacionando, ¿no? Así es. Y luego si se vuelve un reto, hasta dentro de la familia o en el, en el grupo de, de la escuela, lo que estaríamos empezando a fomentar es la lectura. Porque dices, va a haber un punto en el que me voy a quedar sin palabras. Entonces necesito tener más conocimiento y nada que nos ayude mejor que, que empezar a tener ciertos, este, ciertos hábitos de lectura para poder fortalecer nuestro vocabulario. Y pues de ahí va de la mano con otros aspectos, ¿no? Empiezas a, a expandir tu vocabulario, conoces cosas nuevas, este, tu creatividad va, va avanzando. Y es que yo pienso, que de cierta forma el adulto y lo voy a decir entre comillas muy grandes este dice a veces es que no tengo tiempo ya no tengo tiempo porque pues trabajo todo el día llego y atiendo casa eh, familia eh, los pendientes no tengo tiempo de seguir leyendo no puedo no tengo tiempo de seguir cultivándome que eso de la creatividad pero creo que ya ahorita en la actualidad yo me acuerdo, bueno, ahorita ya trabajo más en casa, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando tenía que transportarme de un lugar a otro, terminaba de, de escuchar al menos dos libros a la semana, un audiolibro. O sea, ya ahorita ya tienes esa facilidad de escuchar audiolibros y que a lo mejor dices, bueno, voy a dejar de escuchar mi música. Pero, pero, pero en esos caminitos de 10, 15 minutos de llegar a un, de un lugar a otro, ya avanzas mucho en tema de lectura. Y dices, pues qué padre, ¿no? Porque ya no es necesario traer mi libro en físico si no lo puedo escuchar. Entonces creo yo que también pudiera ser un hábito. Ahora si nos vamos y esto haciéndolo y dirigiéndolo hacia los niños y jóvenes... Hay, a, vámonos a lo que son los tipos de aprendizaje. Muchos es, aprendemos escuchando y muchos otros aprendemos viendo, ¿no? Y otros pues somos kinestésicos y tenemos que andar haciendo cosas para aprender, ¿no? Este, tener una experiencia más física. Pero por ejemplo, yo que me considero que soy más auditiva, pues a mí me ayuda más los audiolibros que leerlos, porque al leerlos yo necesito hablarlo en voz alta para que se me acuerde con mayor facilidad, ¿no? Entonces ahí ya también podemos adaptar nuestro tipo de aprendizaje para que estas actividades sean más fáciles y atractivas para cada uno de nosotros. Sí, igual, pues sí, claro, hay diferentes eh, eh, inteligencias, ¿no? El kinestésico tiene que estar tocando y haciendo para poder eh, de esa manera sensorial aprender. Eh, como tú, tú comentas, ¿verdad? El auditivo que si, si escucha, pues claro que se va a se le van a quedar más grabadas las cosas o los visuales que tienen que estar leyendo. Entonces, tenemos que buscarle eh, nuestros hijos, ¿no? Que cuál es su, su forma de aprendizaje eh, que se les facilite y proporcionarles de esta manera esa, esa tipo de actividades de acuerdo a su a su forma de aprendizaje. Aunque pues ahí ya se involucran, me imagino, otros otro tipo de estudios o cómo podemos identificar en nuestros niños qué tipo de inteligencia tienen. Eh, por ejemplo, nosotros en el aula de clases hacemos algunos test eh, al inicio, porque es importante eh, identificar cuál es la carga. Y eso es un tip también para los maestros de las aulas de, de clases, ¿no? En primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todos al final del día seguimos siendo seres humanos que necesitamos a, y que tenemos ciertas habilidades más fuertes que otras, pero siempre hacemos un test al iniciar la clase en donde nosotros identificamos de acuerdo a las respuestas. Nuestro grupo, que es. Ah, pues nuestro grupo mayormente eh, tienen un tipo de aprendizaje visual. Entonces, ya el material que utilizamos es, es, es más. Eh, cargado por decirlo así dependiendo de, del grupo en el que nosotros estemos trabajando son más kinestésicos pues ni modo nos ponemos a jugar aunque seamos adultos verdad pero si somos kinestésicos es la forma en la que nosotros al interactuar vamos a, a lograr obtener este, este, este los resultados deseados de la clase no entonces, a lo mejor, Adriana, estaría interesante, no o sé, sea, a lo mejor un día a través de las redes sociales, exponerles ese, ese test y sacarnos de la duda hasta de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje tengo? Porque a lo mejor hasta hemos estado mal y queremos a fuerza aprender de una forma cuando es otra, ¿no? Y ese, ese es el problema también en, el, en los programas educativos, ¿no? Que, que dependiendo del sexenio en el que estés, van a utilizar cierta forma de aprendizaje y a fuerzas lo quieren implementar en, en todos los jóvenes del, del país. Y, y pues como comentaba la semana pasada que estuvo el profesor Luis Aquino con nosotros, eh, pues sí, son programas que no tienen una continuidad y, y se desfasan generaciones. Hay cambios, el maestro tiene que estarse adaptando a cada, a cada programa según como toque el gobierno, entonces es una capirotada. Y, y pues sí, ahí los niños son prácticamente los conejillos de India, ¿no? Así es. Sí, 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 y es un trabajo muy grande para el maestro, ¿no? Porque yo entiendo que, que a veces dices chin, pues es que es mucho trabajo. El, el tratar de hacer llegar el conocimiento a los alumnos de la forma más, este, más fácil para ellos de acuerdo a su tipo de aprendizaje. Pero creo que también eh, es un trabajo, entre comillas, porque logras tu objetivo eh, más rápido, ¿no? Que aprendan ciertas situaciones o ciertos temas un poquito más rápido. Entonces, este, y sí, definitivamente. Pues no podemos, como hay una imagen que luego ponen que dices, bueno, pues está el, el pececito en el agua y pues claro que, que a él se le da a nadar, ¿no? Pero a lo mejor si tú metes un pajarito al agua, pues él te va a ahogar porque él no tiene las habilidades de, de nada, de nadar, ¿no? Y tampoco puede sacar al pez del agua porque no va a saber volar. Entonces, cada uno de nosotros tiene esas habilidades. Y, y creo que sí es importante tratar, tratar, o sea, hay veces que sí no se puede, pero sí tratar de, de buscar esa mejor alternativa para, para nuestros alumnos y para nosotros mismos y para nuestros hijos. O sea, este, yo a veces, yo como que lo veo mucho con mis papás, ¿no? Que a lo mejor ellos aprendieron de una forma diferente y no la querían hacer, eh, nos querían hace, enseñar de esa forma. Y a lo mejor, no sé, mi papá me decía, pues es que si tú no haces un, un, un repites eso, a lo mejor, eh, no sé, repetir un tema como mil veces y escribirlo, nunca se te va a quedar en la mente, ¿no? Pero a lo mejor era la forma en la que él aprendía, no necesariamente nosotros, ¿no? Como mis hermanos y yo. Entonces, cierto, todo, todo, todo va cambiando. Y hay gracias, que Tane. entenderlo. Ok, <laughs> gracias Tane. Perdón que te interrumpa. Vamos sí, a sí, un a corte y regresamos en unos segundos aquí en Solo Negocios Radio. Claro que sí. ¿Y sí? Eh, este, a... sí, sí lo que quería, lo que quería preguntarte. Bueno, eh, ahorita regresando del corte, si puedes. Eh, al darles recomendaciones sobre todo pues, a los papás y a los maestros que, que aún tienen a los niños eh, en, en casa, ¿verdad? Como sabemos, pues sí, con esta pandemia, pues hay, hay rezago, si sí, sí, de por sí ya había rezago, ¿verdad? En, en, en los resultados eh, académicos y de evaluación por, por escuelas o por, sobre todo del país este pues con esta pandemia sí ha impactado mucho. Entonces, ¿de qué manera o qué técnicas o qué recomendaciones puedes dar tú a los padres de familia para tener una comunicación asertiva a los maestros que cuando regresen a clase pues se van a encontrar con niños pues eh, con ciertas eh, problemáticas, ¿verdad?, de que vivieron durante la pandemia, más el rezago escolar. Entonces, yo creo que sí se va a requerir mucho, mucho de este tipo de, de técnicas, la comunicación asertiva, de, que, de, de qué manera los papás pueden trabajar esa comunicación para que el niño aprenda a trabajar en equipo en el aula, porque por cierto, todos están en casa. Entonces, pues sí, sí sería muy bueno, ¿verdad? Que tú pudieras hacerles ahí unas recomendaciones a, a los padres de familia. Estaba viendo en, en, el, en el noticiero de la noche que, pues sí. Si sí, en Estados Unidos también hay cierta cierto renuencia a, a regresar a, a clases. No todos los padres, ¿verdad? Pero sí hay, hay algunos. Así como hay renuencia a vacunarse, también hay cierta renuencia a regresar a clases porque ahora se tienen que volver a, a readaptar. Ya entramos aquí al aire y pues eh, continuamos contigo, Tania para ver qué, qué recomendaciones nos puedes, puedes hacer a los padres de familia para estimular esta comunicación asertiva en, en, de padres con hijos y, y qué técnicas podríamos hacer, ¿verdad? Para, para estimular esa comunicación en los grupos de trabajo. Así es. Pues, Adriana, tú como lo mencionaste, ahorita va a haber un cambio otra vez, sí fue un cambio muy fuerte el aislar a los jóvenes, a los niños, de una aula de clases y llevarlos a la, ca a la casa. Ahora el cambio más fuerte va a surgir que regresen, ¿no? Porque en casa, eh, pues puede ser que papá y mamá sí estaban al pendiente, puede ser que papá y mamá trabajaban, puede ser que de cierta forma ya cada uno tenía sus horarios. Y, este, y no había a lo mejor un orden o a lo mejor al inicio no hubo un orden y ya después los papás tuvieron que poner ciertas normas o ciertas reglas del juego, ¿verdad? Para que pudiera haber una sana convivencia en casa y que al mismo tiempo se lograran los objetivos correspondientes. Sin embargo, entendemos que no todo es posible de esa forma porque hay veces que... que que pues sí, o sea, se requiere que haya una persona al lado de ti explicándote ciertos temas para poder lograr entenderlos eh, para, para lograr los objetivos que tienen las escuelas, ¿no? En temas educativos. Ahorita que regresemos a clase. Y yo creo que también en casa, ¿eh? no nada más es en clase. Hablando de conductas asertivas, les voy a hablar de las conductas que no son asertivas, porque de esa forma nosotros podemos ahora sí que decir, bueno, si hacemos eso, eh, no es asertivo, tengo que hacer el contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a culpar a los demás, no, no es una conducta asertiva, ¿verdad? No se vale el que nosotros... Eh, culpemos a alguien por algo que está pasando, eh, pues digo ya pasó, hay que buscar una solución y a lo mejor asignar a un responsable, ¿no? A lo mejor en casa y yo creo que muchos muchas familias también ya lo, lo empezaron a hacer durante la pandemia eh, ciertas responsabilidades, ¿no? Porque a lo mejor al principio la casa estaba más tirada que nunca, este porque todos querían hacer lo que quisieran y ya después ah no pues es que ahora al hijo menor le va a tocar eh, no sé eh, cerciorarse de que toda la basura esté afuera eh, todos los lunes, el otro hijo los martes o qué sé yo, ¿no? ir asignando actividades, ir, ir asignando responsables para tener ahora sí que eh, ese, esa, eh, esas responsabilidades, ¿no? Como uno. Otra, otra actividad, otra conducta que tampoco es asertiva es el sentimiento de culpa hacia nosotros hacia nosotros mismos, ¿no? Decimos, ay, es que por mi culpa pasó eso, no, 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 o sea, no, ni, ni es asertivo culpar a nadie, ni culparnos a nosotros, digo, si ya pasó algo, pues hay que buscar qué hacer en equipo, eh, en el aula de clases, en casa, eh, con mis amigos, qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar, ahora sí el usar el chantaje tampoco es una una es, eh, no, es no es una conducta asertiva. Eh, si nosotros nos estamos dejando eh, ser víctimas de chantaje tampoco, la manipulación tampoco. Ser víctimas de la misma manipulación tampoco es asertivo, enojarse con los demás, enojarse con uno, ser agresivos, eh, la ira, el atacar a otras personas, la frustración. Y aquí me voy a detener un poquito en la frustración, porque dentro del aula de clases creo que es algo que se puede trabajar, y eso lo digo por experiencia, este, de una forma. Eh, inteligente porque hay veces que nosotros queremos que nuestros alumnos respondan o hagan alguna actividad y no, y, y no entendemos o no queremos ver o no hemos identificado esos eh, esa imagen, porque te, eh, recuerden que nosotros tenemos este lenguaje corporal, ¿no? Donde vemos cuando una persona ya está enojándose antes de que explote, cuando vemos que una persona está triste, antes de que te diga que está triste. Entonces también podemos ver una persona que dice, le estoy echando ganas, pero estoy empezando a entrar a la frustración porque no estoy entendiendo hacer algo. Y aquí regresándonos al tema de la forma en la que comunicamos eh, por, por, por. Consejo por imposición de la CEP o de, o de estas organizaciones que nos dicen cómo enseñar, pero creo que dentro de la hora de clases como maestros podemos evitar la frustración. Ya cuando vemos que el, el alumno de verdad no puede, buscar otra forma de enseñarle. No, 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 no me entendiste de esta forma. Vamos a hacerlo de otra forma. Y a lo mejor hasta entre compañeros, ¿no? Si ya viste que fulanito lo entendió y lo puede explicar. A ver, tú explícanos a todos, porque a lo mejor de niño a niño es más fácil que se entiendan porque hay algo que tú no has visto en ese momento, ¿no? Y no es malo, ¿eh? No es malo, o sea, decir, oye, como maestro no pude enseñarlo. Digo, hay que ir aprendiendo constantemente y, 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 y vas viendo, ¿no? Es... Y es que la, la asertividad, la asertividad es, es una habilidad que el líder debe de... BDE. De tener para poder comunicarse, para lograr que se cumplan eh, los objetivos, la visión de un grupo, ¿no? Así es, exactamente. Por ejemplo, también la apatía no es una conducta asertiva, el sacrificio, ¿verdad? De decir, ay, voy a, voy a sacrificarme este, por quedar bien tampoco, la incapacidad de reconocer que, que somos valiosos y eso también es muy importante, o colocarnos esas barreras que no existen, ¿verdad? Y que nosotros decimos, es que no podemos por, porque, pues no sé, a lo mejor... Eh, la perspectiva en la que yo digo las cosas o, lo, o los conocimientos que yo tengo no son tan válidos, ¿no? O sea, todo lo que todos, 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 cuando trabajamos en equipo, cuando estamos lidereando, eh, debemos entender que un líder no es un jefe, sino es un líder, es un guía, y, es, y que todos, todos suman, sepan poquito, sepan mucho, lo que tengan, todos suman, ¿verdad? Eh, Podemos decir, Tania que en tus cursos, en, en los que tú has diseñado con tu equipo de trabajo, ¿verdad? Todas estas habilidades son habilidades blandas que se ponen en práctica precisamente para estimular en los niños y jóvenes este liderazgo. Eh, quisiera saber si nos puedes compartir eh, con el público, ¿verdad? ¿En dónde te pueden buscar? ¿Cómo pueden eh, registrarse en tus cursos? Eh, sabemos que estás en, dentro de UTEC, ¿verdad? Y pues, si nos puedes compartir de todos, ahí tu página. Claro que sí, Adriana. Bueno, pues ahora sí que igual nos pueden contactar directamente desde, desde UTEC, ¿verdad? Ahora sí que estamos aquí trabajando en conjunto. En página de Facebook nos pueden encontrar como COADI, COADI con H, C-O-H-A-D-I, o nuestra página de internet es igual coadi.com, eh, ahí pues empezamos a, a, a postear cuando tenemos algunos talleres eh, y si tienen algún interés de, algún de algunos cursos para ciertas edades en específico, igual lo vamos programando, trabajamos con niños de primaria y de secundaria principalmente Okay. y pues para nuestros radioescuchas eh, eh, pueden también buscar los cursos de Tania, así como de las organizaciones que forman parte de UTEC Borderplex en el Facebook que es UTEC border.org o si tienen también alguna duda pueden enviarnos un correo a .gmail com eh, ¿Algún teléfono, Tania, que nos puedas compartir? Claro que sí, es un teléfono celular 656-264-8918. Muy bien, pues eh, ya saben amigos, eh, Todas estas pláticas que, que les hacemos llegar por medio de, eh, del 1300 de AME, de Solo Negocios Radio, eh, gracias al, al licenciado Alejandro Sandoval que comparte con nosotros este espacio para poder hacerles llegar a ustedes esta información y que aprovechen eh, este, estos temas para que ustedes estén más enterados y puedan también eh, impulsar a sus niños hacerlos llegar a, a estos cursos, a ofrecerles estas herramientas que son herramientas que desde pequeños pues si las van a poder conocer y dominar les van a servir eh, pues de, va a ser de gran beneficio para todos ellos desde secundaria, preparatoria y no se diga en la universidad, verdad? son herramientas que van a seguir utilizando y sobre todo en esta época de grandes cambios que se requieren habilidades eh, blandas y habilidades digitales y tecnológicas, porque es un mundo globalizado y cambiante y pues queremos que nuestra juventud pues tenga la mayor, la mayor herramienta y el mayor conocimiento en nuestra región. Y pues eh, ya para despedirnos, Tania, si quieres algo más, algún otro mensaje para tanto para padres o maestros. Este, pues sí, pues recordar que, que parte de, de ahora sí que fomentar el liderazgo es también entender que, que todos sumamos, todos sumamos eh, y que todos de cierta forma tenemos algo algo bueno que aportar. No nos eh, limitemos y, y borremos esas barreras ¿no? que a veces no nos dejan salir de, de nuestra zona de confort, por decirlo así. Sí, así es. Bueno, pues no, no tengan miedo. Ahí en UTEC Borderplex próximamente estaremos publicando los, los uh, cursos que de cada organización va a estar es, ofreciendo. Eh, hay algunos que tienen ciertas becas, ciertos uh, subsidios, entonces para que estén pendientes y entren a nuestro Facebook, como les comenté, es UTECBorderplex.org Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Gracias, Tania, hasta luego. 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.